Se ya hace tiempo no sabía de ti. Encontrarte de la mano y verte tan feliz. Mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy. Te mentí cuando te dije de lo mejor. Pero en mi mente pasó, porque esa no soy yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. ¿Qué no te di para que te quisieras? ¿Qué cara escogiera mis manos en las noches frías? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. Supe hacerlo yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. ¿Qué no te di para que te quisieras? ¿Qué cara escogiera mis manos en las noches frías? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. ¿Qué no te di para que te quisieras? ¿Qué cara escogiera mis manos en las noches frías? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados, pero ella te tiene para toda la vida. Pide guitarra, la samba busca el olvido.
quiero cantar. Noche pide guitarra, la alma busca el camino. Yo no te puedo olvidar. Como un sutil alfarero, te fui tallando en mis sueños, ahora perderé mi fuego a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo se me hace que es tu pañuelo que en una samba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos del cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido. Yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino. Yo no te puedo olvidar. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su arrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valeria, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa en su suave danza en el corazón, pero a veces oscura turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo del pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos
estamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso de la espinel. Sueño que el sol la proa y subo la luna en la canoa. Y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores al Cristo de los pescadores. Dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas. Que el río está bravo y estoy cansado para es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que el río está bravo y estoy cansado para llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Esta canción va dedicada para mi familia. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú, y una tarde suba una paloma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te llevo dentro hasta la raíz.
estar aquí. Yo me oculté tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Ahora y en 100 años más, las cosas van a ser igual. Ahora pregunta por qué te quiero, lo mismo que ayer, lo van a entender. Mi piel no sabe que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, existiendo aquí contigo. Pregunta por qué te quiero, los mismos de ayer no van a entender. No habita mi piel, no sabe que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora y en 100 años más, ahora hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, existiendo aquí contigo. Ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor, ahora. Llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, existiendo aquí contigo. Ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor, ahora. Compraría un banco en tu ventana.
verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana. Juro que me he robado con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y explosión. Una simbiosis tan perfecta en la pasión, pero sé que ni me prestas atención. ¿Cómo dice? Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no orientarte, que te quiero, que te quiero. Oh, oh, mi universo paralelo. Simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no orientarte, que te quiero, que te quiero. Oh, 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 mi universo paralelo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no orientarte, que te quiero, que te quiero. Oh, 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 mi universo paralelo. Traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú estás a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todo, vendiéndole el alma al diablo. Si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome palabras mudas con las manos duras, te arañé a la arena, partiéndonos en mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. No me gusta herir a quien ama, no me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirlo ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiendo al diablo. No me gusta vivir así,
así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de araña a la arena, partiéndonos de mil pedazos, callándoles la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido, la suma de las dos mitades, las lágrimas alimentan el río, la cura de las vanidades, luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades. Así como si no doliera, así como si no estuviera. Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Ahora tu recuerdo es sombra al corazón. Ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar, quererme, cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Yeah.
voy a estar despidiendo con un chamamé. Fulgor del amanecer por las costas entre arenas, cruzando el Guayquina, yo casi llegando a Corrientes. Se siente la sensación de estar viviendo en el cielo con una dulce mujer que nadie pudo volar. Fulgor de esa oscedad que el agua va acariciando, allá pasa un pescador que va en la popa bogando. Y canta mi corazón porque no existe el mundo una fortuna mayor que estar volviendo a sus pagos. ¡Palmas! Y pienso, ya amigo, qué linda la vida, qué linda mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Yoshi, en Claudio y el Cano, y el Palau lejano que no olvidaré. Amigos del alma que alegran la vida y me dan fuerza para no aflojar y gritarle al mundo en un mano a mano para esa entrerriana ciudad de la paz. Cuando salgo a correr esos ríos de mi tierra, suelo llorar sin querer por la belleza que encierra. Me embarga una honda emoción por ese amor a mi tierra. Y si encuentro una mujer, sé como linda en la guerra. El caballo cuateado viene Linares Cardoso, nadando hasta el Paraná y el alma llena de gozo. Cuando lo veo pasar de arriba de la barranca, suelo chiflarle de más para que me lleven a. Y pienso, ya amigo, qué linda la vida, qué linda mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Yoshi, en Claudia y el Carlos y el Palau lejano que no olvidaré. Amigos del alma que alegran la vida y me dan la fuerza para no aflojar y gritarle al mundo en un mano a mano para esa entrerriana ciudad de la paz. ¡Vamos! Ya amigo, qué linda la vida, qué linda mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Yoshi, en Claudia y el Carlos, el Carlos lejano que no olvidaré. Amigo del alma que alegra la vida y me da la fuerza para no aflojar y gritarle al mundo en un mano a mano para esa entrerriana ciudad de la paz. Alto, alto el aplauso. Celeste Nieva tiene 13 años. Gracias. Tiene 13 años y el repertorio con el que ha recorrido esta presentación realmente se merece la atención y el aplauso que todos les hemos regalado. Por supuesto, quien nos la vamos a dejar ir. No. Ahí te están diciendo que no desconectes nada porque te queremos pedir, si es posible, una más. Tiene 13 años, decíamos, alumna de la Escuela de Comercio, me contaban recién que es muy buena alumna además. Y a veces vemos un espectáculo, tengamos en cuenta que estuvo aquí sobre el escenario más de una hora. Imagínense ustedes, para poder preparar tantas canciones, seguramente las horas y horas de ensayo que tendrá, y ella sola con su guitarra. Así que el mejor regalo que puede recibir hoy es el aplauso de todos ustedes. No la dejamos ir sin una canción más. Tu lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz.
cielo de encontrarte ahora, llevarte a mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, desde el alma. Oh, qué bendita tu mirada. Tu mirada. Muchas gracias. Celeste Nieva, que se lleva este aplauso de ustedes. Muchas gracias a vos porque nos hiciste disfrutar de un muy buen momento recorriendo todo tipo de repertorio. Ah, antes que nada, también un aplauso para los que han bailado hoy al comienzo. No quise interrumpir, pero por allá están los, creo que era el alumno de la profesora Claudia Saceroli. Ahí están, muy bien. Esos amigos también nos acompañan siempre en el Museo Camila Quiroga. Han estado participando en las noches de museos, presentando lo que tan bien saben hacer, compartiéndolo con la gente de acá y la gente que visita la ciudad. Bueno, muy bien. Vamos llegando a un momento que también todos esperábamos porque lo publicitábamos y le contábamos por los medios que era un momento que estábamos todos buscando porque estábamos viendo que nos están dejando muy bien representados y vale la pena compartir esto con los músicos de la ciudad y que se dedican tanto a dejarnos tan bien representados a todos los chacarienses. Recordemos, para quienes fueron llegando, que en la noche de hoy esta propuesta del gobierno de la ciudad es un homenaje a Camila Quiroga. A veces no se comprende muy bien cómo se generan este tipo de actividades porque se supone que debería ser algo exclusivamente del museo, ¿no? Allá en la casa natal de Camila Quiroga. Grave error, porque son regalos que les queríamos hacer los chacarienses a el mayor exponente que dio la cultura de nuestra ciudad, la señora Camila Quiroga. Y nos quedamos cortos diciendo eso, porque bien que nos podemos jactar los chacarienses diciendo, es la figura del cine y del teatro de la provincia de Entre Ríos que más lejos ha llegado y más alto ha dejado a la cultura teatral de todos los entrerrianos. Así que, si es chacariense, con más razón todavía, la vamos a homenajear. Y esa es la iniciativa por la que hoy estamos reuniéndonos aquí en este lugar. Queremos contarles también, mientras se van preparando poco a poco el número que va a cerrar la noche de hoy, que a la derecha de ustedes hay una muestra de fotografías de la zona donde está la casa de descanso que tenía Camila Quiroga en el norte del Valle de Punilla. Y también versos que han escrito la gente del lugar y que nos han regalado a los chacarienses para que lo podamos compartir con todos ustedes. Así que esta es la primera vez que se muestra esto. Y además está la nueva folletería que el personal del museo le va a entregar y que es la que reciben todos los turistas que periódicamente visitan el museo. También contarles que los museos de Chajarí son museos que dependen del gobierno municipal, puntualmente de la Dirección Municipal de Educación, que está a cargo de la licenciada Fabiola Fochesato Brunini. Y los museos, y les cuento esto a ustedes porque la gente que viene de afuera siempre es algo que les llama la atención, son absolutamente gratuitos. Digo les llama la atención porque a veces nos lo pueden creer porque están acostumbrados a ir a otros lugares y que esto no sea así, ¿no? En Chajarí tienen entrada libre y gratuita y es así que es visitada por cientos de delegaciones escolares durante todo el año y los fines de semana largos en especial por la gente que visita Chajarí y la región. Así que bueno,
después de tantas noches de museos como se llevaron a cabo durante los meses de enero y febrero, todos los jueves, el cierre queríamos que sea imponente, a lo grande, como lo estamos compartiendo ahora. Recordarles lo que dijimos al comienzo, que los músicos quieren que estén bien cerca, así que quienes están con sillones, con más razón todavía. Acá hubo gente que hizo punta, así que le agradecemos porque fue la consigna. Acérquense más al escenario porque los quieren tener cerca a ustedes. Seguramente para ver también si van a cantar. Seguramente pueden ser canciones que todos conozcamos, así que vamos también a acompañarlos cantando. Bien, antes de presentarlo, me está quedando hacerles llegar a ustedes un saludo que nos remarcó hoy en la tarde que le hagamos llegar a ustedes por parte del presidente municipal, el contador Marcelo Borguesán, que ya tenía compromisos para la fecha de hoy y al haberse pospuesto este evento, hoy no puede acompañarnos, pero a la tarde se estuvo comunicando conmigo para que les haga llegar a todos ustedes este saludo. Así que bueno, cumplo con ellos porque de alguna manera quería estar presente en este evento. Por último, y antes de la presentación, charlábamos recién atrás con los músicos y en parte les contaba también por qué la idea de que el homenaje sea con músicos. Y a veces hay cosas que se desconocen, pero le contaba a Roberto Taddei y al resto del grupo que, por ejemplo, Camila Quiroga formó parte de obras de teatro junto a Carlos Gardel. 2 años de temporada compartiendo un escenario, actuando junto a Carlos Gardel. Una chajariense con una de las mayores voces que ha dado el tango argentino, ¿no? El tango rioplatense, podríamos decir. Pero además, recordar que ha viajado con Caruso, hablando de música. Recordar que quien descubre a Camila Quiroga en Buenos Aires es nada más y nada menos que Armando Discépolo, el hermano de Santos Discépolo, que en varias de sus temporadas teatrales se estrenaron tangos en obras de Camila Quiroga. A veces uno busca la historia de algún tango y se desayuna con que el tango fue estrenado en una presentación de Camila Quiroga. Es decir, es fuerte la relación de Camila Quiroga con la música y por ello esta manera de homenajearla con la música. Días atrás difundíamos por la radio un tango que le componen en México en 1923. En 1923, vean, calculemos el tiempo, ¿no? Ya hace un siglo atrás, un músico de México, Ernesto Arcos, le compone un tango en homenaje y que le pone de nombre precisamente Camila Quiroga. Una grabación que tenemos en el museo, tenemos hasta la partitura original que nos han enviado desde México de regalo y está en el museo para quienes puedan visitarlo. Bien, basta de palabras, creo que ha llegado el momento fundamental por el cual todos están presentes en este lugar. Contarles que es un grupo que nos está dejando muy bien parado donde van, porque están demostrando que tienen mucho compromiso en lo que hacen y encima lo hacen muy bien, lo cual demuestra que hay muchas horas de ensayo. Contarles que está compuesto en teclado por Beto Todone. Digo Beto Todone porque lo mismo me sale con corcho, porque son los nombres con los que lo conocemos, bueno, los apodos. Con el flaco, con Omar Chaparro en bajo. La voz es de Roberto Taddei. La guitarra del profesor Jorge con corcho carísimo. Y batería, Gustavo Panzeri. Me decían hace unos minutos que seguramente hoy la pasaremos muy bien y lo de hoy es tan solo un pequeño anticipo de todo lo que están comprometidos a llevar a cabo en esta nueva etapa que tienen, con la cual están con mucha energía y muchas ganas de compartir con el público lo mejor que saben hacer, que es música. Así que basta de palabras,
Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Acérquense más al escenario con todos nosotros en este cierre, en este homenaje a Camila Quiroga, Cosecha Tardía. Así, bailar de lejos no es bailar, es como estar, sí, bailando solo, tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Vemos una sola vez, bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Vamos conmigo todos, bailar, bailar pegados es bailar. Igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón y a 2 metros de mí, dos bailarines abrazadísimos locos, acariciándonos, sintiéndonos en la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de bailar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Bienvenido.
espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Compositor, cantautor. ¿Cuántos corazones han palpitado escuchando este tema? Dice así: Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Mira como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la piedra que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? Y en cada primavera que llega con la brisa, se la llevaré. Yo no puedo olvidarla.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo le está pasando? Usted la veo que está compartiendo esta música. ¿Le gusta? ¿Sí? ¿A qué se enamoró con este tema usted? ¿O no? ¿Con cuántos, no? A ver, con este que viene ahora, ¿qué pasa? A ver, con este. A ver, sí, en serio. A ver, vamos a hacer una preguntita acá. A ver, levante la mano. A ver, levante la mano aquellas dichosas que le han regalado flores alguna vez. A ver, en todo el predio, levante la mano. No levanta mucho la mano, mira acá. Ah. Acá, allá también. Allá sacude pañuelo y todo. ¿A dónde, o sea, qué? Allá la señora sacudía pañuelo recién. Ajá, mira. Se ve que varias veces le habrán regalado. Bueno, y ya que le han regalado muchas flores. A ver, ¿cuántas veces le han llevado el desayuno a la cama a ustedes? A ver. Mirá, mirá. Ahí está, acá, ahí, qué está, bien. Ahí está. Acá, mirá, ¿viste? Bueno, yo quiero aprovechar ahora que veo un amigo de acá, un gran amigo mío, con su compañera, Camilo, con Beatriz, vinieron de Salto, Uruguay, especialmente a vernos a nosotros. Así que le vamos a dar un aplauso acá al amigo. Gracias, hermano, por estar, De Salto, Uruguay se vino. ¿Qué les parece? Este temita, entonces, es para ustedes, Que son nada más ni nada menos que 25 rosas y lo cantamos entre todos. Vamos, 1, 2, 3. Bien.
sentado frente al mar. Mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Sin piedad, encontraré al volver, mas en la soledad tu voz me gritará: no, no te vayas de mí. Muchas gracias. Vamos a hacer otro éxito, de un señor que tenía un grupo mexicano que se llamaba Los Bukis. Y este señor después, con el tiempo, el cantante de Los Bukis, decide hacer su carrera como solista. Es este. Decide hacer su carrera como solista. Y escribe un éxito y lo graba. Y queda muy, pero muy grabado en todos ustedes. Que dice así: yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo, voy a descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, y así no de viaje y nada más. Cuando esté muy triste, te haré cuenta.
acompaña mi soledad. Quiero que en tu ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas, y en algunas me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar, y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar. Vamos conmigo, ¿dónde estará? Vamos. ¿Dónde estará mi primavera? Música del recuerdo, ¿eh? ¿Eh? Qué hermoso. Bueno, vamos a continuar ahora con un señor que escribió esto, que fue muy, pero muy famoso cuando salían los discos simples. ¿Se acuerdan de los discos simples? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Bien. Escribió y vendió tantos, pero tantos discos simples de esto, que decía así: quiero que me hagan palmas, lo vamos a cantar todos porque esto lo conocen todos. Vamos, primero, vamos, gente. No digo el título, vamos. ¡Oh! ¡Eh! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ah! Todos, vamos, acá también, ¿eh? Acá también. ¡Hola! ¡Sí! Todo el mundo, vamos. Iba yo paseando vidrieras, mira, y mientras soñando, cuando te vi. Tú estabas entonces un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. ¡Vamos todos! Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría acerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo: chica más linda que venden aquí. ¡Vamos todos! ¡Eva! Me preguntaste qué iba a llevar, te dije nada. Yo solo quiero. Dinero y con cariño, y nunca dejarla. ¡Vamos todos! Este es el momento de un tiempo tan lindo, recorriendo calle me acuerdo de ti. Este es el momento de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. ¡Eva! A ver, Chajarí, vamos, Chajarí, las palmas arriba todo el mundo, ¡vamos! Yo
paseando, vivieras mirando y mientras soñando. Cuando te vi, tú estabas entonces un poco firmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría acerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chico más linda que desde aquí. ¡Vamos todos! Me preguntaste qué iba a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Más si pudiera, soy de España, a usted comprarla. No con dinero, ni con cariño, nunca dejarla. Este es el momento de un tiempo saltando, recorriendo calles. Yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Y seguimos en esta noche tan pero tan especial haciendo música. Para nosotros es un orgullo, ¿no, Beto? ¿Eh? Estar acá haciendo música, aparte en esta fecha tan pero tan especial, en el homenaje a esta grande que fue Camila Quiroga. La verdad que ustedes como chajarienses tienen que estar orgullosos, ¿eh?, de una persona que se codeaba con la élite como Gardel, Razzano, Tito Luciardo. ¿Cuántos ilustres artistas que componía? Yo era chico y tuve suerte de conocerlo. Cuando yo empiece a cantar este tema, se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Una excelentísima persona. Amaba la Argentina. Él vivió mucho tiempo en la Argentina. Incluso falleció en Buenos Aires. Gente, vamos con el tema. Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo ibas yo a saber que podía suceder?
Muchas gracias, muchas gracias. A ver, vamos a hacer una pregunta interesante, Jorge. Dígame. Vamos a hacer una pregunta interesante. Que levanten la mano las celosas, a ver. Mirá. Y nadie levanta la mano, mira, muy pocas levantan la mano. Ay, ay, ay. A ver. Háganse cargo, háganse cargo. Qué bárbaro. ¿Y los celosos? A ver, los celosos, levanten la mano los celosos. Mirá, mi amigo es celoso, che. Ay, ay, ay. Y allá al fondo no veo que levante la mano ningún celoso. Miren, aunque estén en el fondo, los vemos igual de acá, ¿eh? No se hagan los... Para todas las celosas, ¿o no? Y los celosos, también. Tenemos este tema, ¿eh? Que dice así, ¿vieron que cuando uno llega del trabajo, no? ¿Qué te pasó que viniste tarde? ¿Tuve una reunión con la gente, con los muchachos, o no? ¿Siempre tenés reunión vos? Me encontré con... ¿Eh? Te vas a bañar, ¿no? Dejás tu... y empiezan a revisar, ¿no? A ver si habrá algo por acá o no. El teléfono, ¿no? Ah, hoy en día, Roberto, el teléfono. El teléfono. Claro, la época tuya no, ¿no? No. Ah. Bueno, a ver, hacemos palmas entonces para todas las celosas y los celosos. Esto que dice No, por favor, de José Vélez. ¡Vamos! ¡Vamos! Tan malos, ¿o no, Jorge? ¿Usted es malo o es bueno, Jorge? Hable por usted. ¿Eh? Usted tiene cara de chico bueno, ¿qué quiere que le diga? Jorgito. Vamos a la que sigue.
1982, un señor que hace muy poquito, lástima, se retiró de los escenarios con casi más de y entre 45 y 50 años de escenario. ¿Qué les parece? Ese señor escribió este tema que dice así. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo esté? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Me ha robado todo. ¿Y cómo esté? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que ha llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Muchas gracias. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? José Luis Perales. ¿Y cómo es él? De José Luis Perales. Éxito. Como muchos que ha escrito José Luis. Y y vamos a un tema de los iracundos. ¿De vuelta, chicos? ¿Eh? ¿Les gusta? Tiene su pequeño homenaje. Tiene su pequeño homenaje. ¿A qué, Jorge? Dígalo.
Por supuesto, estamos homenajeando a una actriz, así que tenemos un pequeño videíto, o sea, hicimos una pequeña actuación. Le queremos agradecer mucho a la gente que prestó cosas y que... Porque no es fácil conseguir esos teléfonos que usábamos antes, ¿vieron? ¿Eh? ¿Cuántos saben? Así que, maestro, allá en el sonido, por favor, cuando usted guste. Él le gusta que lo aplaudan porque el teléfono lo consiguió él, ¿vieron? Entonces, aplaudan. Claro, sonido. Es eso. Pero necesitamos que suene, Richie. Hola. Te llamé porque hace un año que no hablamos, para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regrese junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas. ¿Cuántos recuerdos, eh? Mirá, los suspiros están acá. ¿Son lindos los recuerdos? No, ¿no? ¿Sí? Hay que quedarse con los buenos recuerdos, ¿o no? Claro que sí. Lo feo, déjelo que pase. Lo feo tiene que pasar, lo lindo tiene que quedar, ¿eh? Vamos a hacer otro tema, pero quiero cantarlo con ustedes, ¿eh? Nos tienen que acompañar. Jorge, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Acá mi compañero dice, ¿cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Sí? Claro, detrás de la batería no escuchas nada. El de la batería lo que está a los garrotazos. Y atrás no escucha nada, pobre. Gran amigo, gran persona. Gustavito. Claro que yo... La verdad que ya le decíamos que ya nos tenemos que ir yendo, ¿no? ¿O no? Nos tenemos que ir yendo, pero bueno, vamos a hacer un temita más, ¿eh? Nos están esperando con el locro. Nos están esperando con el locro, claro. Un día especial para comer locro esta noche, ¿vieron? Esa es la fuerza que tiene Cosecha, ¿eh? Bien, Tu cárcel, vamos, hacemos palma a todos y la cantamos todos juntos, ¿eh? Arriba, vamos.
Muchas gracias. ¿Escucharon hablar ustedes de un mexicano? Sí. El príncipe de la canción mexicana. ¿Quién era? A ver quién sabe. ¿A quién le llamaban el príncipe de la canción mexicana? A mí seguro que no. No, no. No. ¿A Luis Miguel? No, Luis Miguel tampoco. A ver quién. Ese era el Sol. Era el príncipe porque era hijo de alguien. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Pero muy bien, señor. Para usted va este tema. Para usted va este tema. De José José. Mejor dicho, este tema lo escribió Dino Ramos. José José lo atrapó y lo llevó a la fama. La nave del olvido, dice así. Vamos. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito. Regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito. El momento de decirle muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Y nos estamos yendo, gente? ¿Qué les parece? Hacemos 20 temas más, vamos.
¿Eh? ¿Les gusta uno más? ¿Ese locro? Se me enfría el locro. ¿Más, más? Se me enfría el locro. Se enfría, se... Muy bien, muy bien. Que ni se nos ocurra moverse, dijo la señora. La noche es larga. La noche es larga, ¿sí? Esta noche es sábado. Y tiramos la casa por la ventana, ¿o no? Sábado y tu cuerpo lo sabe. El tuyo que andabas corriendo por allá. Todo pasará, a ver. Y después, sin querer, te perdí. No pensé que tu amor dolería, que también lloraría por ti. Mas todo pasa, todo pasará. Todo pasará y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. ¡Usted, maestro! Volveré a querer algún día y tendré ya no más que llorar, aunque en mí ya no hay alegría. De esperanza ya puedo gritar. Mas todo pasa, todo pasará. Cuando se brinda, ¿qué? ¡El corazón! ¡Muchas gracias! Con el recuerdo, sí.
seguimos con el recuerdo. Y viajando. Y viajando, ¿eh? Por el tiempo. ¿A dónde nos vamos? Y ¿qué por la geografía. ¿A dónde? Pero muy bien, por la geografía. ¿A dónde nos vamos? A ver, diga, a ver. Dígalo acá al lado nomás. ¿A dónde? ¿Cerquita? Saltamos el río Uruguay, que como decía don Aníbal Sampaio, nos enseña que nos divide, pero en realidad nos une. Claro, ¿cierto? Que sí, que nos une. Bueno. Y mire, mire, han venido algunos a nosotros, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Vieron? Dígalo, ¿qué viene? Los Iracundos. ¿Y pero qué más? ¿Un temita solo o no? No. ¿Qué viene? No, viene así, enganchadito, porque nos gusta tanto que le vamos a tirar tres al hilo así. ¿Hace cuánto que no escuchan esa frase? Oh, sí. Era como se sonrieron. Agrandado, Jorge, che, como galleta dentro del agua. Hablamos de música. Vámonos. Dice así. Palma, palma, vamos. Gracias.
gracias, Chajarí. Y ahora sí, gente. Vamos a decirles muchas gracias por todo. Espero que la hayan pasado bien. ¿Sí? ¿Están contentas? ¿Sí? ¿Tanto como para bailar? ¿Tanto como para bailar? Estuvo medio quietito ese sí, ¿no? Las bailarinas se andaban acá hoy. A ver. A ver el grupito que estaba acá bailando. ¿Están? Vengan acá, vengan, vengan. Vengan que tenemos un temita del recuerdo y cómo. Y para ustedes, ¿eh? Para que le saquen viruta al piso, a ver. Ajá, vengan, vengan, vengan. Vengan. Con este tema, muy conocido, no le decimos el título porque comienza de esta manera. Que salten de la silla. Que salten de la silla. ¡Vamos! ¡Hey! Para bailar la bomba. Escuchamos el bajo, bajamos un poquito. Omarcito Chaparro, el enamorado del grupo. Y le gusta que lo aplaudan también a Omar, claro que sí. A ver, Omar. En la batería, el hombre que todo lo ve. Gustavito Panzeri. A ver esa batería, Gustavo. ¿Cómo suena? ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí va. Más, 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 más. En los teclados. Un gusto de tenerlo con nosotros. Uno de los fundadores del grupo Cosecha Tardía, Roberto Beto Colone, mi amigo. Después de haber viajado por todo el mundo, ¿eh? Soltando esas notas, toda esa categoría que tiene, lo tenemos hoy acá, vecino acá nomás de Santa Ana en este momento, pero está entre nosotros acá, es un orgullo tenerlo cantando para ustedes, Roberto Taddei. ¡Fuerte el aplauso! Soy marinero.
aplauso para Cosecha Tardía, que no lo vamos a dejar ir. Que descanse un poquito porque no lo vamos a dejar ir, seguro, ¿no? Solo parecía despedida, pero no lo vamos a dejar bajar el escenario porque la estamos pasando muy bien. Con otro al altar.
A ver. Pare la música. ¿Qué idea tiene usted? A ver. Yo quiero escuchar a esta gente. ¿En serio? Sí. Ah, pero usted primero que bailen y ahora... Ya bailaron. Ahora los quiero escuchar. Y bueno, ¿quién se anima a cantar? A ver, ¿quién se anima a cantar con nosotros? A ver, ¿quién se anima a cantar con nosotros? En patota más fácil. Ahí está, en ahí grupo, está. Quedó feo patota. En grupo más fácil. Ahí está. Elija usted, a ver, yo le doy que elija usted. Mirá, enfrente de esta puerta yo he gastado horas de aprendiendo a tocar la guitarra, así que de esta línea así para acá, canta conmigo, ¿sí? Ah, bueno, aparte, de este lado están las patronas de la banda, así que... Ah, de esa línea para allá, entonces lo mío es de acá para acá. Dale. ¿Eh? Yo quería este grupo, la verdad, a ver. A ver, chicas. No, canten ustedes, ¿eh? Y cantan chicos. De acá para allá, ¿eh? Ustedes no, ¿eh? Acá. Acá, a señor. A ver. Conmigo, ¿eh? ¡Ah! Falta pila. Ay, sigue. Nunca, pero nunca me abandones. Cariñito. ¿Quiere que le diga una cosa? Pruebe usted. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo abandonaron, Jorge. Sí, como el Rexona. Lo abandonaron, Jorge, lo abandonaron. Y a mí no me van a abandonar, va a ver usted. A ver conmigo. Uno, dos, tres. Ay, cariño, mi vida, nunca me abandonó. Muchas gracias, vio Jorge. Vamos, todos, vamos. Ay, mi vida. Si yo le digo, usted sabe una cosa, ya nos tendríamos que ir, pero le estamos pasando tan a gusto con ustedes que vamos a hacer un temita más, ¿eh? Gracias, muchas gracias por esta atención que nos brindan, ¿eh? Y por hacer este viaje imaginario con la música, ¿eh? Y vamos a llevarlo, ¿sabe a dónde? Al año 1976 que grabaron este tema. ¿Saben quién? Los Moros. ¿Le gustan los Moros? Ah, bueno. Mi gran amor se ha ido. Vamos. El cielo se ha nublado.
amable. Una más. Chau, 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 chau. Con esta decimos chau. Vamos. Llora si te sientes. Vamos. Gracias, hermano. De tu error has vuelto junto a mí buscando amor arrepentida. Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó. Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cuándo? ¿Vieron? Que hemos sufrido mucho y al final se nos dio. ¿Saben con qué? Ah, ¿vieron? Con este tema que dice así, les decimos buenas noches, muchas gracias. Les dejamos nuestro corazón en nombre de Cosecha Tardía y esperamos vernos pronto otra vez, ¿eh? Gracias, gente. Ha sido un gusto enorme el haber hecho música del recuerdo para ustedes. Gracias, muy amables. Y si Dios quiere, será hasta muy prontito. Chau, chau. Gracias. Nos vamos con este tema. A ver, lo cantamos, nos vamos. Toda la plaza arriba. Sí, señor. Eva, sí, 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 sí. En Argentina nací. Tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volví a ganar, papá. Vas a entender.
esa fotito.